así, Shun puede caminar, ver y oír. Las partes sanas de su cerebro, aquellas redes neuronales que aún funcionan normalmente, se han hecho cargo de estas tareas. El doctor Kogure es un neurólogo que se especializa en la restauración del cerebro. Él ha estado observando este proceso en los niños del jardín de infantes. Este es un niño que nadie esperaba que pudiera ser capaz de ver jamás. Si hubiera sido visto por 50 médicos, probablemente todos habrían dicho que estaría postrado en cama y sería incapaz de ver u oír. Pero el hecho es que él puede hacer estas cosas. La parte de su cerebro que quedó intacta ha compensado a tal grado que ahora esperamos que sea relativamente independiente en habilidades de la vida cotidiana. La razón para la milagrosa recuperación de Shun Chan puede yacer aquí, en la parte más antigua del cerebro, llamada el tallo cerebral. Funcionando como un interruptor principal, el tallo cerebral mantiene toda la actividad del cerebro. Sus axones se dispersan por todo el cerebro. La excitación del tallo cerebral resulta en la transmisión de impulsos eléctricos, los cuales aumentan la actividad cerebral. Los terapeutas creen que ejercicios repetitivos como el gatear podrían estimular el tallo cerebral, incrementando con esto la recuperación del cerebro de un trauma. Incluso antes de que Shun entrara a este jardín de niños, había logrado un notable progreso. Gracias a los esfuerzos de su madre, quien lo estimuló constantemente. Cuando nació, Shun estaba tieso y no respondía. Ni siquiera lloró. Pronto, después del nacimiento de Shun, su madre le dio masaje por todo el cuerpo cada día durante periodos prolongados, llamándolo por su nombre. Ella lo tomaba de las manos, lo animó a tocar objetos que estaban calientes o fríos, lo expuso a diferentes colores y olores de flores y alimentos. Cuando Shun empezó a sonreír, su madre le devolvía la sonrisa y le hablaba. El cuidado constante rindió sus frutos, y cuando Shun pudo moverse por sí mismo, su madre lo llevó a este jardín de niños. Shun continúa progresando, una prueba notable de la elasticidad del cerebro joven. ¿Cómo es que el cerebro de un niño se recupera más rápido que el de un adulto? Parte de la respuesta yace en el hecho de que el cerebro de un niño es mucho más elástico. Estas tomas microscópicas muestran neuronas jóvenes a la izquierda y otras más viejas a la derecha. Las ramificaciones neuronales de ambas son cortadas al mismo tiempo. Vea la velocidad a la que las jóvenes se reconectan del lado izquierdo. La habilidad del cerebro joven para recablearse rápidamente juega un papel clave en la rehabilitación. Alrededor del mundo hay historias similares de éxito en la restauración del cerebro entre jóvenes. Una viene de Georgia. Durante su joven vida, Jonathan Wilbanks, de 10 años de edad, padeció de epilepsia severa. Los médicos intentaron tratarla sin éxito. Hace 3 años, como último recurso, los cirujanos extirparon la mitad izquierda del cerebro de Jonathan para detener los ataques que amenazaban su vida. Esta imagen de TAC muestra cuánto del cerebro de Jonathan fue extraído realmente. Después de la cirugía, Jonathan ya no podía hablar. Sin su cerebro izquierdo, Jonathan no podía mover la mitad derecha de su cuerpo.
Yeah, I'll see you. That's... Oh, look at him. Okay, we're going to go down this way. Heading down this way. All right. Going up this hill now. Este es Jonathan hoy en día. Han pasado 3 años desde la operación. Mucho de su parálisis ha desaparecido. Puede asir incluso con su mano derecha. Al mirar a este energético niño de 13 años en acción, es difícil imaginar que le falte el lado izquierdo de su cerebro. Su pierna derecha es completamente funcional, capaz incluso de unas cuantas patadas rápidas. Aunque Jonathan sigue batallando con el habla, las palabras se le van haciendo más fáciles. Requerirá un trabajo duro, pero los prospectos de Jonathan para una recuperación completa son extremadamente buenos. Esta es la imagen amplificada por computadora del cerebro de una persona de 35 años de edad, quien cuando niño sufrió la misma cirugía que Jonathan. Él vive ahora una vida normal. Un barrido TEP del cerebro, mostrado en colores, revela que la habilidad del habla de este paciente, manejada normalmente por el lado izquierdo del cerebro, ha migrado al lado derecho, donde es manejada por otras redes neuronales. Cuando el cerebro sufre una lesión, se desatan varios sucesos biológicos que permiten al órgano empezar a repararse a sí mismo. Esta es una fotografía microscópica de tejido cerebral dañado. Los hoyos son creados por células especiales de limpieza que eliminan los desechos de tejido muerto. Este proceso es realizado por los macrófagos, mostrados en azul, y los astrocitos, realzados en anaranjado. Juntas, estas células preparan el terreno para la restauración. Esto es lo que sucede dentro del cerebro. Estas son neuronas normales con impulsos eléctricos viajando a través de ellas. Luego de sufrir un daño, las neuronas azules a la derecha son destruidas. Los impulsos ya no son transmitidos. Los primeros en llegar a la escena son los macrófagos, quienes consumen el tejido dañado. Cuando terminan de limpiar los desechos, dan una señal a los astrocitos. Los astrocitos ayudan a limpiar, soltando vastas cantidades de una sustancia llamada factor nervioso del crecimiento. Funcionando como un fertilizante biológico, el factor nervioso del crecimiento estimula a las neuronas a proyectar nuevas ramificaciones, las cuales se estiran y se conectan con otras neuronas. Se arman nuevas líneas de comunicación para hacer lo que las neuronas dañadas hicieron una vez. Con las líneas de energía restauradas, el cerebro recupera algunas de sus funciones. Bajo el microscopio, es posible ver estas células de limpieza trabajando. Estos son macrófagos verdaderos. Son los Pac-Man del cerebro. Cuando el cerebro es dañado, los macrófagos aumentan en número y en apetito. Luego de que las células consumen el tejido dañado, se acumula líquido en los espacios vacíos que quedaron. Las neuronas pueden entonces extender sus ramificaciones dentro de estos espacios para reconstruir las redes. Son estimuladas por estos astrocitos, los cuales, además de estallar, liberan factor nervioso del crecimiento.
el microscopio, es posible ver los dramáticos efectos del factor nervioso del crecimiento. Se añadió la sustancia a las neuronas de la derecha. Los axones están creciendo rápidamente. La restauración de la función del cerebro comienza con este nuevo crecimiento. Algunos investigadores especulan que el factor nervioso del crecimiento ayuda a explicar las interconexiones flexibles del cerebro. Una visión como esta, de neuronas emitiendo fibras y estableciendo nuevas conexiones, desmantela nuestras nociones previas acerca de la inactividad del cerebro y su carácter de interconexiones rígidas. Aún así, cuando el cerebro sufre daño, la restauración completa depende de algo más que la habilidad de las neuronas para formar nuevas conexiones. La investigación demuestra que algunas veces, cuando el cerebro está reconstruyendo sus redes dañadas, los cables neuronales se cruzan por error. En este hospital, en Alemania, una paciente se está recuperando de un accidente cerebrovascular que le dañó el lado izquierdo de su cerebro, dejándola paralizada del lado derecho. La terapia le ayudó a recuperar algo del movimiento. Die Sprache ist auch schon wesentlich besser geworden. Aún así, cuando ella mueve su mano derecha, vea que su mano izquierda se mueve también. Los cables neuronales que controlan el movimiento de sus manos derecha e izquierda se han cruzado. El cerebro también puede corregir esto reforzando y fortaleciendo los circuitos recientemente restaurados. Para ver cómo, necesitamos una vista interior de cómo crecen los bosques neuronales. Aquí, ramificaciones recién formadas de neuronas se estiran y se conectan con esta neurona en un intento por restaurar ciertas funciones. Antes de la lesión, solo una neurona en particular disparaba su señal a esta. Pero en esta red recién formada, la célula está recibiendo mensajes de muchas otras. No se ha establecido una senda o circuito claros. En consecuencia, la información es confusa y débil. Las neuronas conectadas bombardean a la neurona receptora con neurotransmisores, moléculas químicas que portan una variedad de mensajes. Lo que tenemos, comprensiblemente, es una red confusa. Las señales rojas que entran son las correctas. La fisioterapia puede reforzar ese circuito en particular y dar a la red una sacudida muy necesaria para corregirse a sí misma. Ahora, la neurona receptora está empezando a recibir una señal más fuerte y clara del circuito rojo, mientras que las otras neuronas continúan enviando sus señales débiles en azul. Finalmente, el circuito rojo reemplaza a las otras conexiones y la red sufre un poco de podado neural. Las conexiones débiles son suprimidas, mientras que las fuertes se arraigan más firmemente. Mediante el esfuerzo constante que aporta la fisioterapia, el circuito es restaurado finalmente a su orden normal de trabajo.